Hola, ¿qué tal mis queridos Indoraptors? Espero que estén bien porque hoy les traigo un nuevo video. Un nuevo video de noticias y novedades de Jurassic World por parte de Mattel, que será de Jurassic World Dominion. Así que mejor dejemos de hablar y vamos rápido a ver las nuevas novedades. Comenzando con los minis dinosaurios. Esta vez tenemos esta imagen de los nuevos mini dinosaurios que nos traerá Mattel para Jurassic World Dominion. Lo curioso aquí es que las figuras de los mini dinos ahora parece que vienen a escala y lo podemos ver, por ejemplo, al Velociraptor, al Atociraptor y al Gallimimus. Y también vemos las nuevas especies de mini dinos que nos traerá Mattel de la película de Jurassic World Dominion. Pero también de los mini dinos vendrán paquete donde vendrán los mini dinos. Por ejemplo, el paquete vendrá como si fuera un camión o un auto que transporta dinosaurios. Y en cada paquete vendrá figuras de dinosaurios y también incluida una mini figura humana de los personajes de Owen y de Claire. Se ve muy curioso este tipo de paquetes. Me recuerda mucho a los paquetes que Mattel nos dio en el 2018 donde venían tres figuras de mini dinos o el paquete de 15 mini dinos. Pero además de eso también tendremos sets para los mini dinos. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que tendremos cercas eléctricas o las vallas para poder encerrar a nuestros pequeños mini dinos. Sirve como para hacer un pequeño parque tipo maqueta. También está este pequeño set donde viene el mini Mosasaurus y un Atociraptor, que parece como una garra ahí donde está este pequeño set y un helipuerto o un puerto. También tendremos este set que parece que es las instalaciones de Biosyn. Y aquí vemos a un mini Giganotosaurus y a un Velociraptor. Pero aún así se ve muy cool. Sin embargo, también tenemos esta imagen de los mini dinos. Pero lo curioso aquí es esta cajita que parece como... yo pienso que es como el empaque donde vendrá los mini dinos, porque algo me llama la atención. También está tipo como brocha que viene en la parte superior de ellos, de los mini dinos. Parece como si los mini dinos vinieran en este tipo de paquete como para desenterrarlos. Se me hace muy curioso esta imagen. También tenemos una nueva línea de juguetes llamada Wheel Pop Ops, que es una línea como los Snack Squad, pero que se supone que son mucho más, un poquito más grandes. Desconozco más información de estas figuras, pero solamente sé que la línea se llama Wheel Pop Up. Y tenemos esta imagen de los cuatro dinosaurios. También tenemos estos curiosos dinosaurios a control remoto, que tengo entendido que estos pequeños dinosaurios son pequeños, pero con un control remoto, conocidos como Click Trackers o en español rastreadores de click. Me recuerda mucho a la Velociraptor electrónica que podías domarla o entrenarla. También tenemos esta imagen donde nos incluye a la Velociraptor Blue y a la Atociraptor de la línea básica de los pequeños dinosaurios Attack Pack. Personalmente me hubiera gustado que en vez de una Velociraptor Blue, ya tenemos demasiados Velociraptors, hubieran puesto dos Atociraptors. Pero bueno, hay que conseguir este paquete si queremos al Atociraptor. Y si te quieres creer un Tericinosaurus, Mattel sacará una máscara y unas garras del Tericinosaurus. Para aquellos fanáticos de este dinosaurio y se quieran vestir como él, pues ahora tendrán la oportunidad de usar estas garras y la máscara para creerse un Tericinosaurus. Llamé bien Halloween. Y para finalizar tenemos ahora la imagen de un repintado del Tyrannosaurus Colossal. Es el mismo tiranosaurio, solo que es un repintado, es mucho más oscuro que el anterior. Y tenemos también que habrá un Colossal del Atociraptor. Algo que me enoja un poco bastante, ya que sí puede sacar Mattel del Atociraptor, pero no un colosal del Indoraptor. En fin, la hipotenusa. Pero vemos que el Atociraptor colosal será Hawks, que se supone que es el líder de los Atociraptors. Sería muy interesante conseguir 4 y los otros 3 mandarlos a repintar como los demás colegas, Ed, Panther y Tiger, si no me equivoco.
Pero bueno, mis queridos Indoraptors, hasta aquí el video de hoy. Ya saben, si les gustó el video, no olviden regalarme un fuerte dino like. Y si eres nuevo, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para no perderte de más videos como este. ¿Qué opinan de las nuevas figuras de Jurassic World por parte de Mattel que nos dará este año? Déjenlo saber en los comentarios. Pero antes de irme, paso a dejar un saludo para María Vázquez y Josué Nieves. Ahora, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.